Candelaria Ramos Hernández. Tengo 75 años de edad. Y pues le cuento la historia que hubo aquí antes de que llegara la carretera, que llegara la luz. Hay un letrero que cuando vas atravesando la carretera de Oaxaca a Tuxtepec, a la altura de Iztlán, hay un letrero a orilla de carretera que dice, en esta comunidad está prohibida la propiedad privada. Pues de entrada lo que ellos quieren con la regularización de la tenencia de la tierra es eso, generar de ella una propiedad privada para hacerla una mercancía y venderla, ¿no? Venderla al mejor postor, que son las empresas del capital, ¿no? Hoy los estados, pues nada más son los gerentes de la tienda, pues, ¿no? Los gerentes de la tienda del capital, ¿no? Quien puede pagar más por la tierra. Nosotros le estorbamos, ¿no? A ese proyecto. Nosotros le estorbamos y le seguiremos estorbando porque no vamos a dejar nuestras tierras en manos de quien no la trabaja, pues, ¿no? En manos de quien la explota. El hecho de tener una política de militarización de Estado nos pone en la mira. Uno, cualquier movimiento de una comunidad indígena en defensa de sus territorios o cualquier derecho civil los pone en la mira. Ah, ellos se están movilizando. ¿Por qué se están moviendo? Yo, sí, de mi parte, yo prefiero que estén ahí los arbolitos. Ahí. Pues ellos, los empresarios, dicen, pues, se ponen viejos. Pero pensando en lo futuro, pues es mejor que los árboles que crezcan más y el día de mañana, pues, nuestros nietos, nuestra gente, pues, que diga, pues, hubo gentes que defendieron la naturaleza, y qué bonito, ¿no? Qué alegría. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el centro de la ciudad de Oaxaca, aquí en el edificio del Sindicato de Maestros, en la cabina de Radio Plantón. Estamos en el inicio de una serie de entrevistas que se realizarán con vistas a la realización de un documental sobre una serie de proyectos en que involucran la Foreign Military Studies Office, una oficina del ejército norteamericano encargada de hacer investigaciones y estudios de índole académica sobre otras regiones del planeta. Y en colaboración con la Universidad de Kansas hicieron una serie de estudios, un mapeo, una investigación por medio de la cual se acercaron a una serie de comunidades en Sierra Juárez y con el paso del tiempo fue descarándose la realidad de esta investigación. Resulta ser que la Universidad de Kansas era la cara amable, la cara académica de un proyecto que tiene vistas militares. La Facultad de Geografía de la Universidad de Kansas, en Lawrence, Kansas, en Estados Unidos, recibió en 2005 un financiamiento de $500,000 por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En la actualidad, este financiamiento apoya un proyecto para elaborar mapas de las tierras comunales indígenas ubicadas en la Huasteca Potosina en San Luis Potosí y en la Sierra Juárez, Oaxaca, México. El proyecto conocido como las Expediciones Bowman inició en 2005 en la Huasteca y llegó a Oaxaca en 2006, justo durante el levantamiento popular de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Cabe señalar que el arquitecto de las Expediciones Bowman, el profesor Jerome Thompson, admite la relación entre el programa de mapeo en México y la defensa de los intereses neoliberales de los Estados Unidos. También hay que señalar que la fuente del financiamiento militar es el Fuerte Leavenworth, en Leavenworth, Kansas, que juega el papel histórico como el epicentro militar del genocidio indígena del territorio estadounidense durante el expansionismo al oeste. Hoy, el Fuerte Leavenworth hospeda la Oficina de Servicio Militar Foráneo, cuyo mandato oficial es el de identificar amenazas asimétricas y emergentes a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entre las amenazas asimétricas están considerados grupos armados y grupos guerrilleros, mientras las amenazas emergentes se identifican como los movimientos sociales. La expedición se realizó en Oaxaca con un interés particular en el Rincón, en la Sierra Norte, lugar con una vasta biodiversidad, además de poseer 1,200,000 hectáreas continuas de terrenos comunales. El mapeo avanzó por lo menos en cuatro comunidades: Quelatao, San Miguel Tiltepec,
San Juan Yajila y Santa Cruz Yagavila. Bueno, pues aquí el pueblo de San Juan Yajila se organiza pues por su propia autonomía. Si nuestros antepasados vivieron con sembrar sus maicitos, su frijolito, su caña, sus platanales, ahí vivieron. Y como nosotros ahora pues siempre vamos a querer que el gobierno nos dé. Lo que da el gobierno pues es una migaja que pues realmente no. La vida del pueblo se rige pues por usos y costumbres. Entonces aquí casi la mayor parte, aquí nadie se opone. Nadie se opone, todos jalan parejito, ¿no? Entonces pues ellos de hecho vinieron realizar los mapas. Yo soy de San Juan Yajila, hicieron el mapa de Yajila y me parece que el de Tiltepec. Pero bueno, estaban entrando en las demás comunidades con la finalidad de ofrecer ese servicio, según para que cada comunidad tenga ya su mapa, un mapa formal, ¿no? Con todos los requisitos, pero pues no, realmente no sabíamos cómo era el objetivo, cuál era el objetivo, ¿qué era lo que estaba atrás? Pero no dijeron pues qué consecuencias reales podría venir con ese mapeo. One of the most significant of the non-combat activities undertaken by the early U.S. Army was the Lewis and Clark Expedition. At the direction of President Thomas Jefferson, Captain Meriwether Lewis and Lieutenant William Clark, together with a party which included 29 Army personnel, set out to explore the Louisiana Purchase in May 1804. To reach their destination, the mouth of the Columbia River, the men traveled some 4,000 miles by boat, horseback, on foot, and in canoes. The importance to our nation of the fund of information obtained on the geography, topography, climate, fauna and flora resources, and inhabitants of the Great Northwest can never be overestimated. For the next half century, the Army was the only organization able to encourage and assist our pioneer ancestors in their development and westward expansion. It conducted nearly all the exploration. It constructed roads and trails leading west, built bridges and canals, and prepared the maps which were so necessary in the opening of new lands. As the citizens moved west, they not only moved over Army roads and trails with the aid of Army maps, but their goods and lives were protected by Army troops. What we're looking at right here is a direct result of General Pratt, who founded Carlisle Indian School, one of the first institutions designed to kill the Indian to save the man. That was a policy that he created for the United States government on how to deal with the quote-unquote Indian problem. These are the children that died in the care and custody of Haskell Indian Nations University is what it's called now. Back then it was called Haskell Institute. And at that time, during the late 1800s, the federal government had a policy of assimilating the tribes, Americanizing them, so that they would, after all the Indian wars, so-called quote-unquote Indian wars were over, they had a policy of, well, we need to start getting these Indians assimilated into the American culture. And in time,
he found that it was very difficult because they had already lived the life of their people and knew freedom in its truest sense. So his notion was to go back even further and do this to the children. And so that's how these institutions got started. So what they did was they started the boarding school programs, and high school was one of those, so that they actually began kidnapping children from their homes thousands of miles away. If children were living in Kansas, they would maybe get shipped off to Pennsylvania. Students on the east, or children on the east coast, would get shipped here, so that if they tried to run off, they wouldn't know where they're at. People who are called the Friends of the Indians, which is a Christian coalition of people, decided to put together a policy and empowered Pratt to actually get a group of Apaches together. And he used militarization and used drills, marches in formation, things of that nature to actually try to turn them into red white men. But because at that time, the boarding school was ran by the military, because issues were dealt with by the War Department up until until the 1930s. The War Department controlled Indian affairs and Indian policy. So anything having to do with Indians, the military would handle it. Children were beat to death for trying to pray in the way that their people taught them, for speaking their language, for doing everything that they were taught since they grew up. They would cut their hair, de-louse them. Oftentimes they were sexually abused. Sometimes they would be locked up, because there was actually a place on campus that had a kind of like a detention facility. If they tried to run away, children would try to run away, and people on the outside of town would capture them, knowing that they belonged over here, and they would bring them back. So the fact of the matter is, this place was not a center of learning. This place was a center of torture, and that's what it did to them. All the things that are problems on a reservation right now, you can pretty much say this is the epicenter. You know, they like to call New York ground zero for a terrorist attack on this country. Well, this is our ground zero. This is our 9/11. This is everything that's wrong in Indian country, is this place and what it's done to our people. This cemetery is a result of that. You know, these are just the graves that are marked in the wetlands. I can't remember who did, but they did some research, and that there's a lot more children buried in unmarked graves in the wetlands. So at the same time, around the boarding school program being implemented, there was the passing of the Dawes Act. The Dawes Act was created by Henry L. Dawes. He was a senator from Massachusetts. And people in the government knew that our strength resided in our communal ownership of the land and in our tribal identity. So one way to destroy that was to make us into individuals. So the Dawes Act basically divided land ownership. Once Indian people were moved onto reservations, they were like, well, we need to take more land. So what they did was they started assigning 160 acres to each head of the household of particular families, and the older members of the family. So it began dividing them, like they were told they needed to maintain their own land. So it was kind of like the government knew that, you know, if Indians were forced to become individuals, they would no longer want to be part of a tribe. And if they were no longer wanted to be part of their tribe, they would be least likely to resist anymore. So a lot of them ended up selling the land and to white ranchers who were basically surrounding them in the surplus land. So.
1992, cuando estaba de presidente Carlos Salinas de Gortari, hace toda una antesala, ¿no?, para poder generar como toda una explotación de los recursos naturales y de la expropiación de la tierra, ¿no? Y en 1992 él genera cambios en las leyes del artículo 27 constitucional, que ese artículo se refiere a la tenencia de la tierra, ¿no? Y creo que es pues uno de los pocos logros de la Revolución Mexicana, es el tipo de tenencia de tierra, ¿no? El reparto agrario, pues que tanto enarbolaba el Emiliano Zapata, pues, ¿no? Y el artículo 27 en la modificación del 92, justo es eso, ¿no? El cierre al reparto agrario, ¿no? Lo que quiere decir que nosotros ya no somos dueños de nuestras tierras, independientemente que sean tierras comunales de uso común. Entonces, lo que genera en esa modificación del artículo 27 en el 92 es decir, no, a ver, espérense, esto ya no es comunal. Esto es títulos de propiedad federal, entonces yo gobierno, decido por ti pueblo y pongo lo que yo quiero, un Walmart, un Chedraui, un Sambors, una empresa cualquiera, ¿no? Entonces es como quitarnos la capacidad de decidir nuestros espacios territoriales, ¿no? Eso pasa en el 92 y en el 93 entra la antesala jurídica, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que eso funcione en ley? Entonces entran los programas como milagrosos que hacen que esto pueda funcionar. Entre el PROCEDE y el PROCECON. El PROCEDE era el programa de titulación parcelaria para ejidos y titulación de solares, ¿no? Los solares se refiere a lo urbano, ¿no? Al contexto urbano, como las tierras que están sin papel, ¿no? Sin documentación. Y entonces esa tierra se puede vender cuando hay un título de propiedad privada, que es lo que promueve el PROCEDE, ¿no? Es quitarnos nuestra tierra para venderlo en un negocio, no es dividirnos, es quitar como esa visión comunitaria de decir, no, tierras comunales no queremos acá. Lo chistoso del PROCEDE, después de varios años, ¿no? Para el 2006 eran 13 años de operación en México, a nivel nacional era el 3% nacional de titulación parcial, pues, ¿no? Titulación completa del programa, no había operado, o sea, después de 13 años dijeron, oh, por Dios, somos unos pendejos porque no hemos avanzado, ¿no? En Oaxaca, porque somos el estado con la mayor amplitud territorial comunitaria, ¿no? Entonces, pues, la neta, pues, ¿no? La banda defiende la tierra, pues, ¿no? Porque sabe que de ahí está la vida, entonces no pasó acá ni pasó en Chiapas, pues, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido visualizar bien que el PROCEDE, el PROCECON puede cambiar de nombre dependiendo de quién llegue arriba, ¿no? A la presidencia, sea de un color, de otro, van a ir sobre nuestra tenencia de la tierra, pues, ¿no? Lo que les interesan son los recursos naturales. Ya tenía una antesala, pues, ¿no? Que sabía que lo más importante era eso, pues, ¿no? La venta de la tierra. Y así podía promocionar a mercado abierto diciendo, pues, aquí tengo unas tierritas de estos indios para vender, pues, ¿no? Y entonces yo creo que no ha quedado claro, pues, ¿no? Que las tierras no están en venta, pues, ¿no? Porque no estamos dispuestos a dejarlas. De verdad que creo que lo que más nos une a nosotros como mexicanos, como indios, es eso, pues, ¿no? Defender nuestra tierra porque sabemos que ahí está nuestra vida, pues, ¿no? Cuando era yo niña, jugaba yo mucho. Iba yo a jugar con mis amiguitas. Hacíamos tortillitas de hojas, hacíamos casita, sí, y luego cuando ya empecé a ir a la escuela, pues hay veces como era más pobre, no tenía yo cuaderno ni lápiz. Me acuerdo mucho que la hoja del jabón palmolive, porque el jabón palmolive hubo primero acá, conocí, y esa hojita que está envuelta el jabón, con ese escribía yo, porque no tenía yo cuaderno. Venden ahora refresco
porque anteriormente no conocíamos el refresco. Todas esas golosinas, Sabritas, dicen chicharrines, muchas cosas que no. Yo casi eso no lo como yo hasta ahorita, no conozco todos esos que hay en la tienda, cosas que no lo conocíamos, pues, pero ahora todos los niños que apenas vienen, ellos ya saben cómo se llaman todas esas cosas que hay, dietas esas que no se comen, pues. Ya no es el Estado el que gobierna, sino el mercado, ¿no? Eso también es muy importante entender por qué vemos estos proyectos de como México Indígena, como otros proyectos ahorita, es porque hay intereses del mercado, no, ya no son intereses del Estado, ¿no? Entonces ellos llegaron primeramente según con la UNOSCO. La UNOSCO es una asociación civil que tiene su sede en Oaxaca y que esa organización tiene como objetivo principal ver por por los pueblos indígenas de aquí de la sierra. Entonces más o menos ver la forma de cómo, pues, el desarrollo. Y entonces ellos llegaron a través del consentimiento de ingeniero Aldo González. Él siempre ha estado con nosotros, él siempre nos ha apoyado. Él es una persona que sí lo reconocemos por su labor y que sí, sí es muy valiosa, valioso el trabajo que ha hecho. Se presentaron y propusieron, pero ya una propuesta, pues, lo hicieron ver en una reunión y, bueno, que era bonito, bueno, según ellos, cada pueblo tuviera su mapa, ¿no? Y que cada paraje donde se conoce, pues, se siga, esté escrito, pues, en un libro, ¿no? Entonces, dentro de la asamblea, pues, me comisionaron a mí para participar en la práctica del manejo de GPS y todo eso, y otro compañero también. Entonces después nos fuimos a una parcela, pues también nadie quiso prestar su parcela, entonces nos fuimos a la mía. De ahí estuvimos midiendo punto por punto, pues, y todo el día andaba yo con ellos y preguntaban también, pues, ¿no?, para por qué, ¿no?, el por qué la importancia que vinieron ellos a hacer, ¿no?, a qué se debe o algo, si trae beneficio para la comunidad o no. Pero la respuesta que yo esperaba no me la daban, pues. Entonces ya fui a comunicar con varias personas del pueblo, pues, ¿no? Esto es así, creo que esto va chueco, no va bien, ¿no? Después hubo una reunión donde se presentaron otra vez, pero ya después, cuando ya vino Aldo también, ya estuvo presente, y igual volvió a decir el Peter, pues, que era amigo Aldo, dice, ahí está mi amigo Aldo, dice. Ya en una comida acá abajito de la galera, ahí estuvieron ahí discutiendo. Aldo le dijo, ¿por qué dijiste en la reunión que bajo mi anuencia entraste al pueblo? No, dices que pues pasamos una vez, sí, dice, pero nos saludaron, pero no dijiste para qué viniste. Entonces finalmente tuvimos la reunión aquí en Yagavila, en donde pues se descubrió de que el objetivo pues no era noble como el que decían, sino que eran objetivos, pues, que de espionaje, porque eso es. Después volvieron otra vez a la comunidad, entonces el pueblo ya estaba despierto, digamos, no, ya no. Entonces lo mandaron a la chingada, pues, dijeron, ustedes ya no queremos acá, porque nosotros el día que queramos nos vamos a hacer nuestro propio mapa, aunque sea como sea, pero nuestro, pues. Pero las otras comunidades sí les convencieron y, pues, hasta ahorita creo que, bueno, no salieron bien sus compas, pues. Y ahí, pues, simplemente les dijimos, pues, ¿saben qué? Aquí la dejamos y punto, déjenos en paz. Nosotros como pueblos indígenas sabemos cómo defendernos, cómo cuidar nuestras tierras, cómo organizarnos. Tenemos
la ley de los usos y costumbres y nada más. Cuidamos nuestro zapoteco, nuestras tradiciones. Porque bueno, finalmente lo que nos ha venido a dar en la torre acá es la idea, es la política neoliberal, de esa que dice divide y vencerás. Yo creo que la militarización y la paramilitarización ha sido como esa guerra de baja intensidad de parte de los gobiernos, ¿no? Pero ¿qué pasa? 13 años y es 3 por 13 años en 2006, ¿no? Ahora serían 17 años en 2010 de que ese proyecto empezó, digamos, ¿no? A privatizar tierra, por así decirlo, a titular propiedad privada más bien, ¿no? Y después de tantos años que no ha cuajado, pues, ¿no? El 3% de un 100, pues es poco, ¿no? Es poco. No es decir, no es nada, porque avanzó un 3%. Entonces tuvieron que buscar un tipo de estrategia mucho más confrontativa, ¿no? O sea, pintar los malos del cuento, ¿no? Pintar los malos de la película. Y en este caso, pues eran el virus, dijeras tú, ¿no? Los indios, lo que estorbaba a vender esas tierras bonitas, que lo único que hay que sacarle, pues, es la gente que está ahí, ¿no? La paramilitarización y militarización como una estrategia de expropiación de la tierra, ¿no? De cuando ya no puedes con la cuestión legal, rebasas las leyes valiéndote todo, ¿no? Toda la antesala que tú mismo hayas jugado o querido instalar como para expropiar todo, no te sirvió como herramienta, entonces utilizas otra herramienta, ¿no? La herramienta sucia, la herramienta que es el genocidio y el exterminio a los pueblos, ¿no? Sí veo ahí, pues, ¿no? Que la estrategia es esa, pues, ¿no? Expropiar la tierra, pues, ¿no? Y hacer un conflicto mucho más grande para hacer evacuaciones enteras de gente, pues, ¿no? Es la gente que les estorba sobre esas tierras tienen otro propósito para los gobiernos, ¿no? Y ya no qué decir para los mercados, pues, ¿no? Vamos hablando precisamente de propiedad porque en las conferencias que Jeffrey Demarest ha dado sobre estas investigaciones, estos mapeos geomilitares, postula la propiedad comunitaria como un elemento de caos en las sociedades, como un elemento de desorden social. Teniente Coronel Jeffrey Demarest, del Ejército de los Estados Unidos, graduado en la Escuela de las Américas en el Fuerte Benning en Columbus, Georgia, agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala de 1988 a 1991 y en Colombia de 1993 a 2003. Actualmente trabaja en la Oficina de Servicio Militar Foráneo. Publicó textos como La Geopropiedad, Asuntos Externos, Seguridad Nacional y Derechos de Propiedad, en el cual evalúa la tenencia comunal de la tierra como una tenencia informal y todas las tenencias informales del territorio como propicias a la criminalidad y a la insurgencia. ¿Tú crees que el Estado mexicano no está debidamente enterado desde antes de que iniciara esa investigación? Una investigación en la que estaban inmiscuidas universidades mexicanas, ¿sí? Y gente de la Armada gringa o del Ejército gringo. Instituciones, o sea, del gobierno federal. ¿Sí? ¿Tú crees que el gobierno federal no lo sabe? ¿Tú crees que esos cabrones no saben que estaba Demores metido en la Sierra Juárez mapeando la cultura de los pueblos para entender cómo resisten justamente, cómo ese sistema comunal se recrea todos los días y sigue siendo el eje de la vida de los pueblos y que marca, como decía el maestro, una relación con la tierra diferente, ¿no? Una relación con la montaña distinta. ¿Qué pasará por la cabeza de Demores cuando los investigan, ¿no? ¿Cómo le hace esta gente para mantener esa necesidad de ser comunero, ¿no? Para seguirle hablando a la montaña, ¿no? La posesión informal e irregular de tierras favorece el uso ilícito y la violencia. Mientras el valor de la información sobre propiedad de la tierra para una investigación es relativamente obvio, no es tan obvia la correlación entre información geográfica y estrategia militar. Pero esta correlación marca precisamente un atributo esencial de campañas contra insurgentes exitosas. El poder estratégico se convierte en la habilidad de retener y adquirir derechos de propiedad alrededor del mundo. El poder nacional, supra o transnacional puede ser medido por consiguiente.
lugares con tenencia informal de la tierra son condenadas a la violencia. Si no hay tenencia formal, no hay paz. Aquellos que tratan con temas de paz y violencia, o de desarrollo económico y justicia social, o amenazas a la seguridad, deberían de exigir saber quién es dueño de qué y en dónde. Una sociedad democrática debe saber en detalle quién es dueño de la tierra y su valor. En situaciones de combate de baja intensidad, la información de propiedad puede fortalecer la inteligencia para ubicar posiciones del enemigo, sus asociaciones, su fuente de ingresos y líneas de comunicación. La iniciativa media, creo que en las comunidades no se habla, no se conoce. ¿Qué es eso? No podemos hablar de iniciativa media en las comunidades porque, uno, porque es una cosa, es un proyecto diseñado entre estados, es un acuerdo que está ahí tejido entre los estados, que nadie lo sabe. Sí, de hecho el ciudadano común, no tiene idea qué es la iniciativa media. ¿Cómo se logra mantener un mercado? Que es lo que decía al principio, ¿no? El mercado de las armas mili. Por un lado, te financian las armas para que controles a tu población. Eso es la iniciativa media. No es otra cosa. No, se puede vender con un discurso de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, pero es un negocio al final de cuentas. No es otra cosa, ¿no? Es un negocio donde una empresa o un estado-nación más grande que produce armas nos la vende a nosotros, armamos bien a nuestros militares, nos vamos con un discurso muy, muy fundamentado y lo hacemos. Yeah, my name is Ricardo Alday and I'm the spokesperson for the Mexican government in the United States. Yes, the Mérida Initiative, it's a binational, I'm going to start again, sorry, bye, 5, 2, 3, 1, 0. The Mérida Initiative is a the Mérida Initiative is a binational effort by both countries, Mexico and the United States, to try to strengthen our capabilities and our The Mérida Initiative is a binational effort, both of Mexico and the United States, obviously, to try to put a more strong. Con millones de dólares invertidos en el campamento militar Escuela de las Américas, en el Fuerte Benning, en Columbus, Georgia, México ha sufrido una militarización constante durante los últimos 10 años. Hay mínimo 18 oficiales mayores en la Armada de México que egresaron de esta escuela. Son más de 1.700 soldados mexicanos en total egresados de la Escuela de las Américas de 1955 a 2003. Hay que tomar en cuenta que en este periodo se han dado el mayor número de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército. Graduados de la Escuela de las Américas han jugado papeles claves en una guerra que ha tomado como blanco a grupos civiles en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. El general Rubén Rivas Peña encabezó la campaña Plan Chiapas 94, la cual llama al entrenamiento y financiamiento de grupos paramilitares. Encabezó luego la Zona Militar 28 en Oaxaca. Después de su estancia, se incrementa el uso de grupos paramilitares en el estado. Actualmente, hay 200 conflictos agrarios en Oaxaca, muchos de ellos a raíz de la demarcación formal del territorio.
Durante años, el gobierno se ha mantenido aparentemente al margen de estos conflictos, mientras la realidad es que sigue fomentando estas divisiones, provocando la matanza entre hermanos y hermanas. Claro ejemplo de ello es el pueblo triqui. El pueblo indígena triqui está ubicado en la región de la Mixteca en el estado de Oaxaca. San Juan Copala se declaró municipio autónomo en 2007 por los acuerdos tomados en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Desde ese momento, el pueblo está sitiado y algunos y algunas habitantes han sido golpeados y golpeadas, heridos y heridas, asesinados y asesinadas y mujeres violadas por los dos grupos paramilitares, UBISORT, Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, y MULT, Movimiento Unificador de la Lucha Triqui, quienes pelean el control del territorio respaldados por el gobierno del estado. El pueblo autónomo de San Juan Copala pidió el apoyo de las organizaciones y pueblos adheridos a la APO para romper el cerco mediático en una primer caravana el día 27 de abril de 2010. No se logró llegar a la comunidad, pues la caravana fue emboscada en el paraje La Sabana por el grupo paramilitar Ovisor, donde asesinaron a dos integrantes y varios más resultaron con heridas de bala. Una segunda caravana, nombrada Betty Cariño y Giri Yacola, en memoria a quienes murieron en la primer caravana, fue convocada para el 8 de junio sin éxito alguno. Actualmente, la comunidad continúa sitiada y mujeres del pueblo que lograron salir por el monte mantienen un plantón en el zócalo de la ciudad. Y me gustaría precisarles que, por favor, a partir de este momento ya es un punto crítico, permanezcan en los asientos todo el tiempo. Si hay alto total, permanezcan en los asientos y si escuchan un disparo, agáchense. Y siendo realistas, pues, ¿no? O sea, todos valoramos esta situación de venir, pero nosotros ya nos tocó estar ahí en esa condición. Entonces, si no colaboramos, se pone difícil la cosa, pues. La información que nos acaban de dar es que en Copala hay balacera, ¿no? Entonces, hay gente en Copala, entonces, por la seguridad de la caravana, no queremos un muerto. Entonces, por eso es que... ¿Gente del MULTI se está determinando esto? No, es la comisión. La comisión coordinada del municipio autónomo. Del municipio autónomo. Ah, ok. Perfecto para saber. Sí, cuando tienes elementos, no pueden garantizar nada. Cuando tienes elementos, o sea, pueden garantizar lo que tengamos que garantizar. ¿Por qué no se puede? No hay condiciones, y así lo consideró la caravana, y nosotros estamos solamente para cumplir, para acompañar a la caravana. ¿Por qué no hay condiciones? En lo que ellos. ¿Por qué no hay condiciones? Gracias. ¿Por qué no hay condiciones? No sé por qué no hay condiciones. Usted dice que no hay condiciones. Yo soy la policía, no soy la política, hermano. Yo soy la policía. ¿Qué grupo no deja entrar? Son tres grupos que tienen problemas. ¿Quién es el que está en la sabana? ¿Sort? ¿Y por qué no deja entrar el grupo? Porque es su casa. ¿Pero es carretera federal? Es carretera federal. Entonces hay ¿son vías de comunicación? Hay que preguntarle a ellos, ya fueron. Precisamente la caravana a eso se acercó. Pero ustedes como autoridades no pueden obligarlos a que abran paso a libre tránsito en la puerta. Ahí están los derechos humanos. Ajá. Están las señoras y los niños tienen ahí en la carretera. Que aparte, venían a dialogar, no a golpear ni a agredir. ¿Tienen ustedes miedo de que haya algún tipo de agresión armada? No tenemos miedo de ningún tipo. ¿Pero hay posibilidad de que haya agresión armada? No hay ninguna posibilidad. ¿UBISORT está impidiendo la entrada a la policía? No, no es UBISORT. ¿Quién está negando la entrada a la policía? ¿Por qué la policía no entra a Copala? Porque son problemas entre los grupos, los tres grupos distintos, y hay que ser muy respetuosos. ¿Vale? Gracias. Estamos aquí en el Zócalo de Oaxaca. Mi nombre es Claudia Flores López, soy de San Juan Copala, municipio autónomo. Y estamos aquí en el plantón exigiendo justicia por todos los compañeros que han caído, que fueron asesinados. Pues la mayoría son mujeres y niños los que fueron heridos. La situación en Copala empezó el 28 de noviembre, donde murió un niño de 9 años. Como el 21 de agosto
3 de nuestros compañeros murieron y 2 heridos. Copala está sitiado ahorita por los del visor, pueblo que se llama Sabana. Ahí están ellos, están atacando a Copala, están disparando, la balacera está muy fuerte. Y pues, como les pasó a 2 mujeres, ¿no?, que fueron a comprar víveres, de regreso pues los atacaron, ¿no?, los hombres del visor. Una fue violada y golpeada físicamente por las armas que traían, y la otra logró escapar y lo balacearon, le tocó un balazo en el hombro. Después de que atacaron a ellas, empezaron a balacear mucho en el municipio autónomo, en San Juan Copala. Se fue la luz, por eso ahorita no sabemos nada de ellas, no sabemos cómo están, porque no nos podemos comunicar, ¿no? Como la señora que fue atacada, la que se llama Natalia, es la familia que tiene más niños, por eso ella fue por maíz, por víveres, ¿no? Y pues por todo ello estamos exigiendo justicia, que agarren a los culpables de nuestros compañeros que fueron asesinados. Y si no, no nos vamos a quitar de aquí, nos vamos a seguir aquí. Y si nos quieren desalojar, que nos desalojen, pero no nos vamos a quitar de aquí. Y estamos dispuestas a dar nuestra propia vida por eso. Tantos balaceras que hay en Copala, resistimos mucho en eso, y para nosotros desalojo no es nada. Ya estamos, ya perdimos el miedo, ¿no? Ahorita en las familias de allá está muy difícil, especialmente para comprar de comer, comida, tortilla, todo eso, hasta comprar maíz y ir en molino, porque allá es puro hecho a mano, pues hacen allá. No tenemos agua, no hay luz y no hay comida así, cosas así para comer. Entonces ahorita yo creo que está más difícil. Sí, luchamos como mujeres. Antes estábamos así calladas, porque al gobierno les conviene, ¿no?, estar calladas. Que nosotras como mujeres, pues también tenemos derechos, ¿no? Y estamos luchando. Cada movimiento que hacemos aquí, pues nos lo están cobrando con nuestra familia, que están ellos allá, pues no hay doctores, no hay escuela, no hay nada, pues está muerto ese pueblo ya. Cuenta que no existe, pues, porque todas las puertas están cerradas, todas las calles sin niños, todo silencio. Copala es un pueblo fantasma. Yo creo que no se vale, ¿no? Que tenemos otras compañeras, ¿no?, que se salieron de ahí por el mismo problema que estaba viendo, se salieron. Pero si pueden venir a acompañarnos, también estaría bien que vinieran los demás compañeras que son de ahí, de mismo de San Juan Copala, pero que ya no están ahorita. Este huepila que nos da, ¿cómo se podría decir? Sí, porque fuera o adentro siempre somos triquis, ¿no? El exterminio de los pueblos originarios se ve no solo en el desplazamiento del territorio, sino en todo el sistema mercantil que envuelve y consume a la cultura de estos pueblos. La desvaloración de los pueblos indígenas, y más aún, de la mujer indígena, se acrecenta día a día y es visible en todos los contextos. Thank you.
Creo que ahorita es muy importante hablar de resistencia, ¿no? Y pensar en la forma de resistencia. ¿Y qué es eso? Muchas veces nos preguntamos a qué nos resistimos, ¿no? Y nos damos cuenta que nos resistimos a lo mismo de hace 200, 300 años. ¿Qué es esa cosa que está, es una, a veces se muestra uniforme, otras veces muy desuniforme, pero es la misma cosa, ¿no? Pero está esa pregunta, ¿a qué le resistimos? En eso recalcaría que la comunidad tiene sus cuatro pilares, o sea, se le puede más, que son el tequio, la asamblea, la tierra, el territorio, que es primordial, y la fiesta, ¿no? Y creo que eso es muy importante. La fiesta es una forma de resistencia, lo hemos dicho muchas veces, también es una forma de lucha, y es una forma también donde se pueden conciliar los desacuerdos dentro de la comunidad. ¿Por qué hablo de la fiesta primero? Porque primero es donde siempre los antropólogos o los académicos o la gente que llega de afuera es lo que primero que se ve, ¿no? Es lo primero que vemos, la gente festeja, la gente celebra, y es también, se celebra por esos mismos motivos, ¿no? Para defender la tierra, para hacer un trabajo colectivo o para ponernos de acuerdo. Yo creo que no se puede que uno llegue a engañarnos. No hay que permitir que nos engañen. De hecho, fue un engaño, pues, ¿no? Creo que los profesores de una universidad, aunque de primaria, de lo que sea, ¿no? Pues no deben engañar a los pueblos, pues.
si saben algo, pues creo que hay que fomentar, hay que despertar a nuestra gente, pues no perjudicarlos, pues. Y ellos que vinieron tan lejos para engañar al pueblo, pues no va, pues. Y eso nunca, nosotros los que pensamos así, pues nunca va a existir, pues. No, pues no le voy a dar permiso. No, si quieren, si van a decir, vende mi terreno o nosotros vamos a dueñar la tierra del pueblo, no hay que darle permiso.